de sueños, talleres donde reparar alas de colibríes. Se admiten tarados, enfermos, gordos sin amor, tullidos, enanos, vampiros y días sin sol. Bueno, hoy iniciamos un compromiso más, las inscripciones para seguirnos formalizando más y avanzando. Hoy también tenemos nuevos compañeros que empiezan a inscribirse hoy en nuevas comunidades, en unas comunidades, y lo vemos positivo porque la percepción del pueblo es que ya el pueblo está cansado de esta cuestión que estamos viviendo de corrupción, de saqueo que ha habido en nuestro país, y ya se está haciendo conciencia para tener una alternativa para, o sea, tomar una decisión, si Dios no nos permite, para el 2019. Bueno, esto realmente que nosotros esperábamos esto, que se supo ya que no habíamos llegado en la votación a la meta esperada, que la idea era seguir adelante, y creo que se retoma nuevamente esa tarea. Y los compromisos, pues, tanto los electores, los adherentes, todos los que nos inscribimos en Frente Amplio por la Democracia, la coordinación, la sede central del PAC, lo que espero que haya una mejor coordinación, una mejor experiencia que ha habido, mejorar que no hacemos en tantas cosas de sombras en pena del reino de lo natural, que otorgan licencia a cualquier artefacto de amar. Que la verdadera alternativa del pueblo es el Frente Amplio por la Democracia. Una vez más volvemos al área de inscribirnos como partido formalmente para llegar a darle la verdadera opción a este pueblo en cosas como son sociales, alimentación, educación, vivienda, transporte, seguridad, que ninguno de los gobiernos pasados ha podido suplir esa necesidad de esta sociedad. Al contrario, reprimen al pueblo, lo obligan a caer en leyes que no son buenas para el pueblo, y lo llevan a ese círculo vicioso de votar por el clientelismo. El Frente Amplio por la Democracia es la verdadera opción y la verdadera alternativa del pueblo. Por eso, una vez más, volvemos a la campaña de reinscripción de nuestro partido, y por eso nuestro eslogan: renace la esperanza. Sí, definitivamente que volvemos necios y tercos, decimos nosotros como pueblo panameño, ya que realmente esta es la verdadera opción que tiene la nación panameña en las comunidades. Así que las invitamos a toda la población panameña, jóvenes, profesionales, campesinos, indígenas, y a todas aquellas personas que realmente ven este partido como una real alternativa, ya que todos los partidos políticos tradicionales existentes siempre han penechado la cosa pública, han humillado a la población panameña y no han resuelto los problemas nacionales y sociales, ¿verdad? Y que no se les resuelve. En este caso, invitamos a toda la población panameña que se inscriba y se movilice para mejorar nuestra condición de vida. Para nosotros estamos culminando un año de lucha, de sacrificios, de esfuerzos. Las tareas continúan. El 2016 nos tiene grandes retos en el movimiento sindical, en el movimiento popular y a nivel político. Estamos construyendo un instrumento político electoral a fin de conquistar una sociedad con justicia, con equidad, una sociedad donde sean atendidas las demandas sociales de la población y de nosotras las mujeres, que tenemos grandes compromisos, grandes reivindicaciones que alcanzar. Así que por un 2016 en la lucha y en las victorias. ¡Sin luchas!